Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Bueno, hoy les traigo ¿cómo les digo? Un video solamente platicando un poquito con ustedes. Disculpen si como que cierro un poco los ojos, lo que pasa es que estoy cansada, tengo un poco de sueño y las luces que tengo aquí me hacen como que mis ojitos como que están como llorosos, pero ignoren eso, chicas. Bueno, el motivo por el que estoy aquí ahorita platicando con ustedes es que, chicas, quería avisarles que que ya somos más de 500 suscriptores. Creo que ya estamos pasando más de o sea, estamos pasando más de 500. Entonces, quiero a comunicarles que pues vamos a tener sorteito, chicas, que estoy muy emocionada porque va a ser mi primer sorteo en mi canal, ya que también festejamos el primer año. Este año para mí ha sido de cosas, entre cosas buenas, cosas malas, cosas que también he aprendido poco a poco. Cuando yo empecé este canal, nunca me imaginé que iba a llegar hasta aquí, o sea, que lo iba a seguir, que iba a seguir subiendo videos, que iba pues a estar hasta aquí, ¿no? Cuando yo abrí el canal, fue como que un momento de locura, fue como un momento así de que lo voy a abrir porque no creo que sea tan difícil de subir, hacer un video, subirlo y ya. O sea, yo, para mí era como que súper fácil, ¿no? Era súper fácil. Entonces, pues, la verdad que he aprendido muchísimo en este canal. He aprendido muchísimo de todas las demás chicas, porque yo miro los tutoriales de todas las demás chicas, aunque a veces no les comento, pero me gusta mucho mirar lo que es más, lo que es de maquillaje. Ya saben que me gusta mucho, igual que ustedes. Y sí, chicas, la verdad que estoy muy, muy agradecida también con todos ustedes que se han suscrito al canal y que me estén apoyando hasta ahorita. La verdad que eso se valora muchísimo. Y pues muchísimas gracias a todos y todas las chicas que me dejan comentarios tan bonitos, comentarios muy constructivos, la verdad. Y pues obvio no puede faltar alguna por ahí que quiera bajarte la autoestima, que quiera a lo mejor hasta echar a perder tu día, ¿no? Pero la verdad que esos comentarios así no valen la pena, ni siquiera de leerlos completo. Simplemente si notas como que te trae mala vibra, entonces simplemente no lo leo a veces. O sea, o no lo lees, no lo terminas de leer, o así de fácil bloquear a la persona si es que no te agradó, ¿no? También otra cosa que quiero comentar es que sí he recibido, la verdad, hablando de lo mismo, de malos comentarios. Creo que en el video, no recuerdo si es el video de maquillaje el pasado, que la verdad que, bueno, yo solamente quiero aclarar que hay muchísimos, muchísimos, hay miles de canales de maquillaje en en el YouTube, en el mundo del YouTube. Y pues no, si tú le vas a dar clic a ese canal y a lo mejor no te gusta y simplemente no te gusta, pues yo creo que no lo vas a terminar de ver. No lo vas a terminar de ver y simplemente no lo ves. O sea, no es de que no te gustó lo que hizo y así, y vas a comentar algo así tan de mala onda, ¿no? A mí me parece que es algo solamente como para lastimar a la persona. Porque hay formas en las que uno te puede dar un consejo constructivo, o sea, un buen consejo, o alguien que, o simplemente te va a dar como que te va a, como les dije anteriormente, bajarte la autoestima o hacerte sentir mal. Pero la verdad que yo ni caso le hago, la verdad, chicas.
No les hago caso, la verdad, no tengo por qué estar perdiendo mi tiempo en contestarles o en tomarle mucha importancia, ¿no? Así que eso a mí no me afecta en nada. Al contrario, como les digo, pues hace un año que yo abrí el canal y hasta ahorita ya, yo sé que somos muy poquitos suscriptores, pero el canal va a ir creciendo poco a poco. Y pues no es tanto mi meta que crezca tanto el canal. Simplemente yo hago esto porque es lo que me gusta. Me gusta compartirles lo que yo puedo hacer, lo poquito que yo sé, porque en realidad pues yo no soy la gran maquilladora, ¿verdad? Ni nada de eso. Pero sí, estoy aprendiendo muchísimo mirando los tutoriales de algo de mis otras compañeras también. Así que solamente lo hago, o sea, hago esto como para ver el crecimiento, el avance que se va formando en mí. Y la verdad que pues gracias a Dios, sí, me está yendo bien, la verdad. Así que en eso sí, se lo agradezco infinitamente a mi papito Dios, ya que él es el principal a quien se debe de agradecer. Y también a ustedes, chicas, chicos, la verdad que estoy muy contenta con este canal, estoy muy contenta con todas las amistades que tengo. Y la verdad que cada que yo leo un comentario muy bonito de parte de ustedes, la verdad que eso me emociona muchísimo y me motiva a seguir adelante, la verdad, porque yo creo que esos son los comentarios que más necesitamos. Ayudarnos el uno al otro también, porque pues no simplemente llegar y atacar a la persona y lo peor de todo sin conocerlo, ¿no? Entonces, pues sí, chicas, bueno, ya cambiando de tema, estábamos en lo del sorteo. La verdad que estoy en eso, le estoy platicando a mi esposo que lo voy a estar haciendo poco a poco, porque no va a ser así a la de ya y hacer todo, no, pero sí, esperen ese sorteo muy pronto, de verdad, chicas, muy, muy pronto. Bueno, también quería preguntarles a ustedes, chicas, que como quiero hacer el sorteo, yo quería hacer esto, chicas. Yo quiero que ustedes, me pongan en los comentarios, qué marca, quieren que yo sortee, qué marca de maquillaje quieren que yo sortee. Porque estaba pensando en sortear una sola marca, o sea, varias cositas, pero de una sola marca. O sea, por ejemplo, les voy a dar tres marcas en las que ustedes me van a dejar en los comentarios qué marca quieren que yo sortee. Y y conforme yo vaya contando. O sea, la marca que vaya a ganar más, que tenga más, que hayan opinado más, que sea este, esa va a ser el sorteo. Eso es lo que sortearé. La marca, por ejemplo, bueno, quiero sortear lo que es la marca de Milani, la marca de Elf o la marca de Wet n Wild. Así que había otra marca que quería, no recuerdo. Esas tres, solamente esas tres. Así que me van a decir en la parte de abajo qué marca les gustaría que yo sorteara: Milani, Elf o Wet n Wild. Así yo voy a sortear todo sobre esa marca. O sea, no va a haber así, no voy a comprar de otra marca, incluirla ahí, no, para nada. Todo será de esa marca. Así que esa es mi pregunta. Para ustedes, que me dejen en los comentarios qué marca quieren de los tres que acabo de mencionar. El próximo video que haré ya va a ser mostrando las cositas. Y si ustedes ven que fue la marca Elf, por ejemplo, fue porque esa fue la marca que ganó. Así que pues eso es lo que yo quería pedirles a ustedes, que me dijeran qué marca querían. Así que porque hay muchísimas chicas que me cuentan que en sus países de donde son, no encuentran la marca de Milani, así que me gustaría mucho sortear esa marca. Pero pues es decisión de ustedes, chicas, así que ustedes coméntenme en la partecita de abajo. Bueno, sí, chicas, estas marcas que les acabo de mencionar,
Me gusta mucho a mí, la verdad, en lo personal, a mí me gusta muchísimo porque tiene lo que es bueno, bonito y barato. Y la verdad que esas marcas son súper, súper, súper buenos, a pesar de que son muy baratas. Son muy, muy buenas, así que quisiera que las que no los pueden adquirir lo tuvieran para que vieran lo bueno que es. Usar también maquillaje que no sea de alta gama, porque no precisamente necesitamos maquillaje tan súper caro para poder hacer un look. Ya saben que yo no tengo tantas cosas de marca y yo tengo muchas cositas, lo que son así baratas, pero lo que a mí más me interesa es que el color o los productos funcionen, y ya lo demás, la marca o el, como les digo, o el empaque, la verdad, eso no importa mucho. Así que eso es lo que me gusta de esas tres marcas que les acabo de mencionar. Son muy, muy, muy buenos. Así que ustedes díganme, chicas. Así que nada, chicas, las dejo y cuídense mucho. No olviden también seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Snapchat. Aunque el Snapchat casi no lo uso, pero de todas maneras, también tengo Snapchat. Entonces, entonces, pues nada, chicas, eso era todo lo que yo quería decirles. Cuídense mucho, tengan un muy bonito fin de semana y bueno, ya conmigo será hasta la próxima. Bye bye.